Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra emisión más de Entre Vos y Yo, Actualidad. Han pasado 2 minutitos de las 9 de la noche, hace un ratito estábamos escuchando bocinazos, a eso se refiere porque me llegaban mensajes a mi celular y era el agro que se manifestaba en contra de la expropiación de la firma Vicentín. Ya en el transcurso de la programación tendrán más información con respecto a esto. Ahora nosotros no estamos en condiciones de en estos momentos de brindarles información, pero me dicen que ha sido muy buena la convocatoria. Bueno, vamos a saludar rápidamente. Hoy no viene Guillermo Gili, avisó desde el día ya martes que iba a estar faltando, pero sí la tengo a mi compañera de mi lado derecho, Karina Ciángula. Muy buenas noches. Hola, Cari. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas muy bien, noches. Qué linda está, qué mona siempre. Ay, bueno, muchas gracias. Mucho arreglo, ¿no? Es lindo. ¿Le gusta arreglarse, Cari? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Te gusta? Sí. Ah, la cuarentena no ha dejado... No, para nada. A mí no... ¿No te ha afectado en arreglo? No me afecta, no, en arreglarme esas cosas. Y en el tiempo que no se podía hacer, lo hacía en mi casa yo. Me lo hacía yo. ¿A dónde está mi pintura de uñas? Allá, por allá. Allá, bueno, me traje y me pinté las uñas acá. Bien, ¿vamos habilitando las líneas? Las líneas, sí. Tenemos las líneas 1553-6176 y 1553-6171 para los que quieran mandar mensajitos. Esas son las líneas de comunicación. Muy bien. La temperatura la temperatura la tengo, mirá. Hiciste los deberes. 13 grados, está muy lindo, está lindo, está despejado, con intervalos nubosos, sensación térmica 12 grados. No ha hecho tanto frío en este comienzo de otoño. No sé, viste, a la mañana temprano, no sé vos a la hora que te levantás. Yo me levanto a las 7, chicas. Bueno, viste que esa hora hay mucha neblina y parece que va a pintar el día feo, pero después se pone hermoso. Sí, a las 7 no hace tanto frío como a las 9, pero cuesta, me cuesta. Igual no hace los fríos de otros otoños, inviernos. Bueno, vamos a presentar los invitados. Vamos a empezar por las mujeres. Verónica Crescente, la Secretaría de Gobierno. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Cómo estás? ¿A qué hora te levantas vos? A las 6. Ay, me ganaste. Hace mucho frío eso. ¿Por qué tan temprano, Vero? Y porque a las 7 ya estoy en la oficina. Ya es el horario que entras. Sí, sí, en general siempre, a ver, aparte, por ejemplo, hay áreas de servicio que empiezan más temprano, así que bueno, ya empiezan las comunicaciones telefónicas, los mensajes de los grupos donde van a estar trabajando. Los tenés a todos silenciados, ya vamos a estar los chismes de mujeres que nos gustan. Bueno, también voy a saludar a la señora Rita Bertú. Rita. Hola, ¿cómo estás? Y propietaria de Oxígeno, el gimnasio. También vamos a estar hablando de tu situación. ¿Te levantás temprano? Es. Tengo que decir la verdad. Totalmente. No, 8:30, ahora. Sino antes me levantaba más temprano, pero bueno, ahora que estamos sin dar clases por la mañana, me levanto un poquito más tarde. Uh-huh. Así que descanso igual un poco. 8:30 es temprano. Es temprano y aparte me acuesto tarde. Soy de acostarme tarde, así que ese es mi horario. ¿Cuántas horas por día dormís? No, muy pocas, muy pocas. Yo estoy siempre alerta. Ya lo sabe todo el mundo. ¿Por qué cuesta tanto? Sí, me cuesta. ¿Vos dormís? Yo duermo bien. Duermo bien, obviamente, que también duermo poco y habrá días que estoy más convulsionada que otros. Bien. Voy a saludar a... Ay, mi coequipe. Tanto tiempo ya. Venimos con el mismo pullover. Sí, Diego Giano, que hace del martes, que está con el mismo pullover, pero no aclara a la audiencia. No se re. ¿Cómo va? Buenas noches a todas. Buenas no noches. No cerré con la empresa indumentaria. Es menos rojo. Es un cangurito muy lindo. Es menos rojo. Lo que pasa es que Ariel estuvo el lunes conmigo en radio. Ayer martes. ¿Ayer? Sí. Hoy es miércoles. Sí, sí. No me acordaba qué día te había dicho, si el lunes o el martes. Sí. Con el mismo pullover. Sacamos foto y seguimos. No importa, lo estamos. Bueno, ¿todo bien? ¿Contento? Bien, bien, contento. Le mando un saludo a Guille, que estuvo viajando a Córdoba con una cuestión de paternidad, así que ya vamos a enterar. No se hacen esos chistes. Le mando un saludo. Bien, bien, todo. Con mucha expectativa. Ya vamos. No me preguntás a qué hora me levanto. Ay, ¿a qué hora te levantas? Temprano. Sí, sí. Temprano. 13, 14 horas. Bueno. No, dependo de la niña, así que... Por ahí son las 6 de la mañana, por ahí son las 8, pero bien. Siempre temprano. De todas maneras, vos siempre fuiste a levantarte temprano. Sí, sí. La radio iba no siempre temprano. No él era fue mucho tiempo compañero mío de mañanas inolvidables. Mañanas de radio. Bien, antes de ir al tema,
te quiero preguntar, ya que estoy, voy a aprovecharte. ¿Se finalizan los controles en los ingresos a la ciudad? No. Nosotros lo que evaluamos cada vez que se inicia una nueva etapa, digamos, o una, en este caso pasamos a la fase 5 de la cuarentena, lo que evaluamos es, en general, toda la estrategia, cómo enfocamos los controles, cómo enfocamos controles también en los comercios, en sí, distintos otros espacios, ¿me entendés? Pero bueno, el tema de la ruta es un tema que siempre lo hemos dicho que íbamos a sostenerlo hasta que empezara a haber una circulación del virus comunitaria, porque ya después no tiene sentido, si ya el virus está dentro de la ciudad, no es cierto que uno siga controlando los accesos. De todos modos, es algo que siempre está, digamos, evaluándose, porque, por ejemplo, ahora la provincia de Córdoba está viendo la posibilidad de establecer algún control, que ya lo está haciendo en el acceso a la provincia, que es aquí nomás en el ingreso en la caminera de Roca, ¿no es cierto?, para ver un poco sobre todo el tránsito pesado, ¿no es cierto?, que es el tránsito de camiones que circula por todo el país y está viniendo no solamente desde ciudades con circulación del virus como Buenos Aires, sino también a los cruces de frontera limítrofe, ¿no? ¿Te da miedo esto de las flexibilizaciones y en algún momento decís tanto sacrificio que hemos hecho y tenemos la oportunidad o corremos riesgo? Estás como... tenía que suceder. Yo creo que el riesgo siempre lo corremos y que en algún momento hay que pasar por el estadio de la enfermedad. Yo creo que cuando se planteó la cuarentena no es que no nos fuéramos a enfermar ni que no fuera a existir el coronavirus en la Argentina. Lo que se estableció es lograr este achatamiento de la curva y lograr que a medida que vayan apareciendo los casos puedan ser, digamos, un poco atendidos de la mejor manera por el sistema sanitario que nosotros tenemos en el país, no solamente a nivel local, sino a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Creo que eso se ha logrado, creo que también es cierto que la cuarentena no puede ser eterna y que se necesita ir flexibilizando. Me preocupa más que eso, me preocupa que la gente no se cuida, digamos, o sea, que la gente se relaja rápidamente y que, bueno, todos prometemos, digo en términos generales, yo voy a cumplir todo, si me permiten trabajar voy a cumplir todo, y lo hacen los primeros días y después se relaja mucho la actividad. Entonces, esta falta de cuidado va a hacer que indefectiblemente en algún momento va a aparecer y, bueno, obviamente, estamos preparados para atenderlo si aparecen casos de Marco Juárez. Esperemos que eso no se desborde, ¿no es cierto?, en virtud de las... de la capacidad que tenemos nosotros operativa para atenderlo, para eso estamos preparados, pero bueno, es como que la gente por un lado se desborda y por otro lado después se asusta rápidamente cuando aparece un caso sospechoso, empieza la cuestión, que yo que estoy, que es mi vecino, que ojo, que no lo dejen ir allá, la discriminación. Todavía estamos con ese tema, todavía estamos con las denuncias. Es como hasta contradictorio a veces el mensaje, ¿no? Sí, es contradictorio, tal cual. Rita, bueno, voy a ir con vos porque todavía es un rubro que no se habilitó y tuviste que reinventar rápidamente. Exactamente. ¿Puedes cerrar? ¿Cuánto hace que tenés el gimnasio cerrado? Aproximadamente desde el 15 de marzo, claro, que bueno, todos los gimnasios estamos cerrados. Obviamente, como vos decís, reinventándonos, tratando de llegar a nuestros alumnos de manera online, de la manera que se pueda y de la manera también que el alumno nos puede recibir a nosotros. En este caso es... desde mi lugar, a nivel gimnasio, te diría desde marzo, y a nivel académico, desde diciembre, porque prácticamente ni siquiera pudimos comenzar el área, digamos, la parte académica. ¿Cuántas actividades funcionan en tu gimnasio? En el gimnasio, bueno, tenemos tres salones, un salón aeróbico, donde justamente las actividades son aeróbicas a nivel adulto, gimnasio. Otro salón de danza, donde tenemos la parte académica de baile, para decirlo de alguna manera, y después otro salón de aparatos, que es aparatos relativamente, porque es más trabajo funcional o la nueva manera ahora de trabajar, que no es puntualmente con el aparato y ¿se entiende lo que digo? Sí. Esos tres salones. ¿Y cuántos chicos están trabajando ahí? Hoy que están reinventándose y dando clases, vi que dan clases online esa forma, ¿no? Sí, estamos dando clases online, somos cuatro profesores que, bueno, cada uno desde su área buscando llegar al alumno. Vero, ¿y no hay todavía noticias para los gimnasios? No,
La verdad que no. Hoy tuve una conversación, la verdad que en un tono que a mí no me gusta, con una persona muy conocida que me recriminaba telefónicamente que no nos estábamos jugando por ellos y aportando. Y yo, nosotros semanalmente subimos todos los protocolos que la gente nos trae a la municipalidad, pedimos, buscamos argumentos, estudiamos la ley que hay vigente, tratamos de ver si la podemos acomodar. Gracias, por ejemplo, a la propuesta que presentamos desde acá para el tema de ferias ganaderas, que nos dijeron de entrada que no, le dijimos, mirá, desde esta forma, de esta manera, si lo buscás en este artículo, lo aceptaron, apareció esta semana. Cuando fue el tema del estacionamiento medido, también aprovechamos cuando habilitaron el tema de peajes, lo comparamos. Cuando fue el lavadero de autos, estuvimos dos meses, el lavadero de autos no tenía ningún riesgo y no había forma que lo habilitaran. Bueno, con gimnasios hemos hecho lo mismo, hay distintas particularidades de gimnasios, hay distintas también situaciones, o sea, no es lo mismo la gimnasia de pilates, donde hay un número más reducido, no es lo mismo la gimnasia aeróbica, no se pueden usar los mismos elementos, el gran problema es el contacto y el manejo de la Pero igual la Rita, en la aeróbica se puede exactamente armar la clase de una manera que se tome distanciamiento. A ver, explícanos un poquito. Por supuesto, aparte si estuvimos reinventándonos todo este tiempo, seguiremos haciéndolo desde los salones, buscando la manera adecuada de que no se compartan elementos. Siempre tenemos como premisa, obviamente, la salud. Sabemos que estamos en una situación complicada y que tenemos que hacernos cargo y ayudar a que esto no se propague. Pero bueno, buscar la manera de poder llegar a los salones con un distanciamiento adecuado, con todas las medidas y protocolos necesarios, con grupos reducidos. Acá en Marco Juárez nos conocemos todos, sabemos quiénes son nuestros alumnos y podemos manejarlo perfectamente, el flujo de gente en un gimnasio. Me vas a contar sobre algún protocolo que tengan armado, pero me voy con Ariel porque a vos sí, Ariel, ya bares y restaurantes habilitados. A partir, ¿ya hoy se podía ir a tomar un cafecito? No, mañana jueves, ya a partir de mañana hay mucha expectativa. Estamos contentos acá en Marcos Juárez, somos cafeteros en Marcos Juárez y nos gusta ir. Sí, particularmente en lo que respecta al rubro de gastronomía hay mucha expectativa y por lo menos en lo que respecta al negocio que tenemos familiar nosotros, hay mucha gente que ya desde el lunes, con este rumrum que había de que se iban a habilitar, ya están pidiendo mesas. Y quiero hacer hincapié con esto y después, si querés, vamos a repasar algo del protocolo que nos alcanzó la gente de la municipalidad. Hacer hincapié con el tema de la reserva, ¿sí? Porque va a haber un cupo limitado de gente que puede ingresar, hay que seguir ciertos protocolos de higiene y seguridad para que la gente pueda estar cómoda dentro del salón. Por eso, bueno, ¿A dónde se reservaría él? El fijo de la churrasquita, vale. 443-710. Como te repito, y te repito lo que te decía antes, mucha gente que desde el lunes nos estaba llamando pidiendo mesa porque quieren juntarse a comer asado, a comer carnes, y bueno, la verdad que hay mucha expectativa y brindo por eso, porque la verdad que fue un rubro muy muy castigado y también lamento que hay rubros que todavía no se pueden habilitar. Bueno, pero más o menos fueron, pero bueno, también ustedes se tuvieron que reinventar con el... Tal cual. Te llevo a casa, yo digo take away, ahora haciendo, que utilizamos todas esas palabras de inglés, ¿no? Haciendo cosas que por ahí no estábamos acostumbrados, como el delivery, la comida para llevar. Entiendo de que por ahí también... En ese aspecto estábamos un poco en desventaja con respecto a otros tipos de casas de comida que por ahí tienen mucha venta online o con redes sociales, y por ahí nosotros no tenemos otro tipo de otro, costos, digamos, impuestos que pagar, personal a cargo y bueno, y otras hierbas que se vienen con eso, pero bueno, pudimos zafar. Ahora también vamos a repasar los protocolos. Sí. ¿Alguna vez se va a regular, Verónica, el tema de las ventas por Face? Yo sé que todos tienen el derecho a vender y que todos se la buscan o que tienen necesitan la posibilidad. La tienen, es una herramienta que la tienen y la utilizan, pero están en desventaja a otros comercios. ¿Crees que alguna vez vaya a regularse? Bueno, mira, eso existió siempre. Yo creo que el Facebook y la cuestión tecnológica es nada más que un instrumento. La venta ahora se hace online en Facebook, antes se hacía por catálogo, casa por casa. O sea, sí, hay marcas reconocidas de catálogo que se venden por casa y nunca pagaron impuestos. Mary Kay. No sé, yo no voy a hablar de marcas. Hay marcas desde cosméticos hasta ropa, hasta
que se vende casa por casa y que de visita y que nunca pagan sí, impuestos y que todos los rubros se han quejado históricamente. Ahora lo hacen ofreciéndolo online. Quizás hay, sí, hay estructuras online donde son absolutamente legales, donde vos comprás, pagás con una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito, obviamente, al estar bancarizada, tiene que estar ligada a una facturación. Sí, algún impuesto cobra una plataforma. Sí, sí, lo entiendo. El tema es esta cuestión más local, más esta de que no está regulada a nivel nacional, no solamente a nivel ¿Y local, se siente ¿no? mucho, Ariel, ese tipo de competencia en de las redes? No, no se notaba hasta ahora que nos tocó vivir esto, ¿no? No se notaba. Porque nosotros, por ejemplo, nunca habíamos trabajado delivery y, claro. Y bueno, y te das cuenta de que hay otros que te llevan ventaja porque lo tienen bien aceitado, porque la gente se acostumbró a comprar. Porque vendió así, claro, viene exacto, hace rato vendiendo exacto. así. Entonces, es distinto. Claro, estaba... Y aparte los costos también. También, sí, también, seguramente. Los costos son menores y eso también es competencia. Sí, por supuesto, no tienen la estructura, venden quizás al mismo precio sin la estructura que tiene la parrilla o con toda la... No, aparte... sin las medidas de seguridad y de higiene y de todo eso. Sí, además de eso. Pero, bueno, sí, la verdad que lo han notado. ¿Tu padre cómo está? Bien. Le mando saludos. Con mucha expectativa a todos para abrir mañana. Así que al que es habitud del café, no solamente la parrilla está abierta, sino que los bares de la ciudad van a estar abiertos, así que pueden degustar lo que se venía haciendo hasta ahora, que veía que los chicos vendían café al paso, para aquellos que hacían trámites bancarios y demás y estaban por el microcentro. Mañana se van a poder sentar a tomar el café. ¿Cómo han tenido ideas, no? ¿Cómo han fluido las ideas? Y, igual que vos, bueno, estás dando clases también. Sí, sí, estamos dando clase online y bueno, justamente de lo que hablaban del tema del delivery, a nosotros también nos toca, porque también nos pasa que por medio de las redes o por medio de Facebook o de Instagram o bueno, o de Internet, de Google nomás, tenés acceso a cualquier cantidad de actividades que son gratuitas. Y bueno, y la gente, por más que nosotros siempre les tratamos de decir que el profesor es quien conoce sus fortalezas y sus debilidades, como para trabajar con ellos de una manera eficaz, también la gente por ahí opta por tomar las clases que recibe gratuitamente, en nuestro caso, porque ni siquiera es delivery, de todas las plataformas virtuales que hay. Sí, yo he visto andado... Sí, pero dale que mira, yo quiero que hablen ustedes. De profesión soy nutricionista y una de las cosas que justamente me desmoralizó respecto a la carrera era que cualquiera bajaba una dieta por internet. Claro. Y ya te estoy hablando cuando yo me recibí hace varios 20 años atrás y a su vez la cantidad de gente que venía a vender brebajes y pastillas en domicilios, en un garage a puerta cerrada con una propaganda en el almacén que decía iriólogo y un montón de otras cosas. La fórmula mágica. Hoy oportunidad eso laboral. Eso siempre, dicen, ¿no? Claro, sí, hoy lo vas a tener extra. Con otra instrumentación que es la tecnología. Y ahí es muy importante señalar el seguimiento cuando uno está queriendo bajar de peso. El seguimiento del nutricionista, el seguimiento, porque es importante para la pérdida, para no ir haciendo el proceso solo. Bueno, vos lo pasaste. Quiero dejarla tranquila, Verónica, porque con ella. Cada vez que iniciaba el entrenamiento, él venía al consultorio. Bueno, dos cosas con respecto, y ya que están los profesionales acá y cada uno desde su lugar, he visto muchos ejercicios mal hechos y mal enseñados en las plataformas de internet, terribles. Lo único que van a conseguir es dolores de rodillas y dolores de espalda. Rita, ¿es así o me estoy equivocando? Sí, o sea, no lo podemos hacer, digamos, general, porque, bueno, hay plataformas que son realmente buenas. Busquen. Pero pasa eso. Eso por ahí es negativo a nivel gimnasio. A nivel académico, gracias a Dios, ahora estamos teniendo la posibilidad de tomar clases con profesores que nunca nos imaginamos que podíamos hacerlo, o que teníamos que viajar a Buenos Aires, o que teníamos que viajar al exterior. Y ahora con toda esta movida, digamos, online, tenemos esas posibilidades y eso es muy positivo. Pero bueno, a nivel gimnasio, como vos decís, tiene que haber un seguimiento, como a nivel nutrición y de ciertas pautas y ciertas cosas. En nutrición veo también, como dice Verónica, bajan
bajan dietas y compran productos para quema grasa, quema no sé qué. Eso tiene que estar seguido por un profesional, por una persona que claro, porque si que no... Que te la tienen que recetar. Alguien tiene que seguir eso, hacer darte la dieta, ir bajando de peso, ir controlando, porque no, no, porque a ver, no estamos hablando en este caso si hay que recetar o no, obviamente. Hay cosas que se receten, las receta el médico, hay cosas que las indica el nutricionista. Lo que estamos hablando es que es una competencia desleal de gente que no es profesional y que está brindando algo que no es serio. Otro tema. ¿No? Y que aparte es desleal desde el punto de vista comercial. Otro tema que vi en la ciudad que también van a tener que mirar un poco, que es la actividad al aire libre y el uso del espacio público. Hay mucha gente que está dando clases de gimnasia. ¿Y sabes qué pasa? A ver, un día de esto va a pasar algo. ¿Y de quién es la culpa? Siempre es de la municipalidad. ¿De quién es la culpa? Y ahora te echan la culpa de todo. A vos y a Pedro. Lo que pasa, a vos y a Pedro. Y los profes, porque lo veo en espacios donde no es que van dos amigos a hacer gimnasia. Hay una persona que lo dirige y se juntan un montón alrededor de esa persona. No se enojen conmigo, pero es una realidad y evitemos, bueno, qué sé yo, verán si lo regulan ustedes y habrá un servicio de emergencia disponible, porque también veo, corran 10 cuadras. Hay gente que tiene exceso de peso o que no sabes qué problema puede tener. Y hay que controlar. Por eso hay que ir a gimnasios, hay que ir a lugares donde están habilitados, porque nos dan la seguridad de que... Y donde van a tenés profesionales que te van a dar un ejercicio. Vos mirás y no me decís nada. De todos modos, estaba pensando que... Son dos situaciones diferentes. Claro, una cuestión es el buen ejercicio profesional, que puede estar bien o mal dado, dentro o fuera de un gimnasio. Y la otra es el uso del espacio público para rédito económico individual, o con fines de lucro. Claro. Son dos, ¿me entendés? Dos análisis diferentes. Está bien. ¿Y qué debería hacerse para aquella persona que habilita? El espacio público no debe ser utilizado, no puede ser utilizado para que vos desarrolles una actividad lucrativa. Pero claro, paga. ¿Alguien, exactamente, ¿alguien? Más allá después de lo que vos estés dando. Sí, seguro. Por lo que estás dando, pero está bien, alguien, o está mal, Verónica, eso es aparte. Alguien que quiera abrir un local de gimnasio tiene que tener un profesional a cargo o no. Más allá del ejercicio de la profesión, o sea, no te puedes poner a vender pinturas en la plaza. No, pero cuando vos me decís, la actividad regularla, la que están haciendo al aire libre, pero a la vez... No se puede regular, o sea, una persona no puede montar un gimnasio en la plaza. No. Como hay gente que lo está haciendo. Pero, y ya está hablado, la gente... Sí, ¿Y ese qué tipo de observación le pueden hacer, Verónica, esa gente que está haciendo eso? ¿Cuál es la observación o cuál es la multa? ¿Cuál es lo que le puede llegar a hacer la municipalidad? Bueno, a ver, vuelvo a repetirte. Hay cosas que hay que verlas cómo se comprueban, cómo se llevan desde el punto de vista legal, cómo se sancionan también. Hay gente que por ahí, bueno, puede salir a hacer una práctica un rato, a dar una vuelta, a usar la plaza. Otra cosa es directamente yo no tengo un gimnasio y lo monto me voy. En el espacio público. Y encima cobro. Exactamente. Sí, con elementos. Esa es la diferencia. Eso tiene que ver con la competencia comercial ¿no es cierto?, el espacio del uso público. Otra cosa es la disciplina, cómo se realiza, se lleva a cabo, como mencionaba ella, que bueno, hay lugares que tienen profesores, hay lugares que tienen profesionales, inclusive, bueno, fisioterapeutas dictando clases de pilates, por ejemplo. Y hay lugares donde tienen instructores. Entonces, bueno, pero eso ya tiene que ver con la práctica profesional, ¿no es cierto?, de la disciplina. Tengo una pregunta para Verónica. Dice, buenas noches. ¿Le podría preguntar a la Secretaría de Gobierno si van a flexibilizar los horarios de los negocios de barrio, ya que habilitan los bares hasta las 23 horas y nosotros tenemos el horario hasta las 19 horas? Bueno, son dos rubros totalmente diferentes. Yo creo que cada rubro que se ha ido habilitando se le ha dado una franja horaria. La franja horaria es la que nos permite. Hay protocolos que vienen con horarios establecidos y hay otros que nos da la posibilidad al municipio de establecer esa franja horaria. Ahora, yo me imagino, conozco, sabemos la realidad de los almacenes de barrio que nos están planteando, pero creo que acá es donde tenemos que practicar un poco la solidaridad, Karina. Los negocios de alimentos trabajaron desde el comienzo. Sí, es verdad. Con un horario reducido, pero siempre trabajaron.
hay gente que todavía no está pudiendo trabajar para nada. Entonces, creo que primero hay que lograr que todas las actividades puedan reabrir para después ir a buscar una normalización en el horario. De hecho, ahora van a abrir bares y comedores, pero con muchísimas condiciones. No lo van a hacer de la manera normal que lo hacían antes del 20 de marzo. Entonces, también tienen que entender, ¿no es cierto?, del rubro alimenticio, supermercados, kioscos, almacenes, que en todo momento trabajaron y que, digamos, son los que han tenido flexibilización desde el primer comienzo. Sí, entonces creo que todavía hay que esperar que todos puedan trabajar. Uh-huh. Antes de ir a la pausa, Rita, ¿querías decir algo cuando hablábamos recién y te interrumpimos? No, no hay problema. Simplemente, bueno, quería contarles que nosotros ya desde hace 2 meses, apenas comenzó la cuarentena, nos unimos todos los gimnasios, instructores, academias, escuelas de yoga, como para buscar un fin común y tratar obviamente de presentar protocolos, que de hecho sé que muchos han presentado a la municipalidad, Verónica bueno lo sabe, simplemente eso, y que no estaba al tanto de que, bueno, haya lugares donde estén dando clase al aire libre, o sea, ¿vos profesores? No estaba al tanto. No estaba al tanto. Justamente tenemos. Al tanto. No, nosotros el grupo que vos nunca me decías, se habló en el grupo de eso, de que haya gente que esté dando clase ya por su cuenta. Al contrario, estamos todos abocados. Puede ¿y por haberlo. ¿Qué se juntaron? Justamente para tratar de buscar una manera de que flexibilicen nuestra actividad con un protocolo de cuidados. Creemos que juntos se pueden lograr muchas cosas. ¿Esto es antes de la cuarentena? No, después de la cuarentena. Casi al comienzo de la cuarentena. Yo entendí que era antes. No. Por eso te preguntaba que está bien, entendí mal. Después. Ariel, vos antes de ir a la pausa querías también decir algo con respecto a la gimnasia o a las dietas. No, simplemente que recién me mostraba Cari un mensaje con respecto al horario. Habilitados los bares y comedores a partir de mañana de 8 a 0 horas, ¿sí? Viernes, sábado y domingo se extiende una hora más hasta la 1. Bueno, pero ya repasamos los protocolos tuyos y terminamos de hablar con de los gimnasios. Y tengo otra pregunta. Hay más trabajo para el municipio. ¿Supiste lo que se aprobó hoy en la legislatura? No sé. Cuando te diga. Bueno, pasa fase pandemia, que estamos en fase distanciamiento ahora, ya no es más. Sí, distanciamiento social obligatorio, bueno, ya no aislamiento. Y ahora vas a renegar con otro tema, porque hoy la legislatura aprobaron que los municipios, junto con la policía y el Día de la Seguridad Vial. Sí, hoy es el Día de la Seguridad Vial. Sí. Vamos a dar algunos consejitos también. Que hagan a través de las cámaras de seguridad, valga la redundancia, puedan acceder a la información que les brindan para clarificar alguna infracción. Ojalá sea así. Bueno, pero ahí se va a abrir otro debate. Ojalá sea así. Hace mucho que lo pedimos. Cada vez que pasa algo, nunca anda la cámara que está en el lecho donde ocurre. Ahí se va a abrir otro debate. Siempre quiso plantear el tema del monitoreo conjunto. Estaría fantástico. Para el área de seguridad vial, nosotros hemos presentado un pedido formal, y en esto tengo que agradecer, lo hizo de montus propio Federico Bainotti a través del área de seguridad vial, a las autoridades policiales, y para que justamente podamos utilizar el cotejo de las imágenes de la cámara para validar una infracción, ¿no? Creo que esto sería muy importante que así pase. No, ya está. Ahora, ¿cuántas cámaras hay en la ciudad de Marcos Juárez? La policía tiene... ¿Vos te acordás? En este momento el control de todas las cámaras y ellos estarán sí, en condiciones de mostrar cuáles son las cámaras. ¿Pero que no se acuerdan cuántas hay? Yo le pregunté una vez al comisario. Primeros eran 11, sí, que y estaban establecidos, después agregaron 16. Sí, sí. Había ahí había. Bueno, ahora van a tener acceso a través del juez de falta, lo van a poder hacer. Pero se tienen que adherir, bueno. Hoy. Sí. Para mí es una buena noticia. Sí, claro, bueno, que sí. Pensé que está ibas a decir más trabajo. Pero igual, como el nuevo, la convivencia con el área a veces municipal y policial. Tiene sus roces. Bueno, a mí me gusta siempre rescatar las cuestiones positivas. Creo que hablábamos de pandemia, creo que más allá de todas las desavenencias que nos ha traído este problema, ha traído aparejadas muchas oportunidades. Y entre ellas la oportunidad de trabajar en conjunto. Muchas instituciones que cada una ha trabajado por su lado.
Defensa Civil es muestra de eso. Trabajamos permanentemente hoy con policía, con hospital, más allá de las... Haciendo un balance, fue positivo todo. Creo que es positivo, creo que hay muchas cosas para mejorar, creo que todavía se puede hacer mucho más y se pueden pulir las relaciones. Pero nosotros con policía veníamos trabajando también desde el área de seguridad vial, con controles en la calle, con controles de vehículo vehicular, y que ya pronto lo vamos a tener que retomar. O antes me decía de los controles en la ruta. Y sí, no lo vamos a poder tener eternamente. No. Ya el flujo de gente que hay en la ciudad circulando, hoy es el Día de la Seguridad Vial, normal. Aprovecho a saludar a todo el equipo que está trabajando denodadamente más horas de las acostumbrados, sin franco, sin nada, a partir de esto de la pandemia. Pero hoy ya necesitamos los inspectores en el centro, en la centro, calle. Claro. Y aparte hay mucho voluntariado también, sí. Verónica. Hay mucha gente que está trabajando. Hay gente voluntariada, sí. Y hay gente de la administración pública, que es personal administrativo, que no está trabajando en su área y está trabajando en los controles de ruta. Sí. ¿Todavía falta gente de que regrese de otros países o ya regresaron? Sí, falta. Sí, falta. Los chicos volvieron de Jamaica. Sí, ya están acá. Oh, qué tragedia. Bueno, por suerte, qué largo se les hizo. Bueno, antes de ir a la pausa, le mandamos un besito, un saludo a Adriana Brex. Sí, vamos a saludar a Adrianita Brex de Florería Santa Rita, que nos manda este presente tan, pero tan bonito. Esas flores son para comer. Sí, se come. Así que, bueno, las calorías. Muchas gracias a Adriana Brex por este... Coman. Me tendrían que haber avisado, me la llevo. Qué lindo para hacer un regalo. Uno muchas veces no sabe qué hacer. Un presente muy bonito. Ser un presente. Qué lindo. Muy lindo. A vos para la mesa y para que adornen las mesas. No se puede. Ay, puede. No se puede. ¿Qué no se puede? No leíste el protocolo. No, nada. Ey, no leí nada, no sé nada. Así la que verdad ahora... que lo que recibimos, creo que hay un pequeño cambio que nos van a mandar mañana, entonces lo dejamos ahí medio ahí. Está bueno porque con eso evitamos tantas peleas y discusiones con el centro de mesa. Oíste, claro. Que siempre se pelean, porque si me llevo de mesa en algún festejo, de alguna comunión o algo por el estilo. Las cosas que debe haber visto. ¿A Ariel les ¿no? pareció coherente el tema de los horarios? Sí. Ahora volvemos. A nosotros con el comedor nos viene barro, porque es más o menos lo que veníamos manejando. El horario manejando, que venían claro. manejando. Se le puede complicar un poco a los bares. ¿A reducción? ¿La reducción de no tanto? No. O sea que van a se puede hacer bien. Tranquilamente, sí. Bien. En dos turnos. Bueno, vamos a la pausa porque Francisco está a las señas. Ya volvemos. Transmite LRJ 504, Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Marcos Juárez sigue apostando a la gestión adecuada de los residuos. Separarlos, recuperarlos y reciclarlos es nuestro principal objetivo. Para ello necesitamos de tu rol clave. Respeta los días y horarios establecidos para la recolección, recordando sacarlos siempre la noche anterior. Residuos húmedos, lunes y viernes. Residuos secos y peligrosos, martes y sábado. Municipalidad de Marcos Juárez. Unánime, foto y video, siempre a la vanguardia, ofreciendo lo mejor en fotografía y video, con las mejores promociones para Marcos Juárez y la zona. Un trato excelente para ti. Reviví tus momentos con Unánime. Nos trasladamos a Intendente Moneto, 1672. Celular 03472. 15-626-005. Amapola, de Liliana León. Marroquinería importada, italiana. Ropa de diseño, francesa, italiana e hindú. Calzados de primera calidad. Recibimos tarjeta de crédito y débito. Pasá por Amapola y llenate de diseños exclusivos y de primera calidad. Amapola, en 9 de julio 220, Marcos Juárez. Corpac, supermercado mayorista. Precios únicos. Corpac.
precios únicos. En Alvear 1245 y sucursal en Intendente Loynes 1272. Y ahora también vas a encontrar todas las ofertas mayoristas en tu barrio. En el primer punto Corpac de Marcos Juárez en Super Qualitas, Jujuy 671. Ofertas semanales y precios únicos en Corpac. Andarás bien. Oh, no me digas. ¿Otra vez te volviste? ¿Qué te gusta tanto de allá que te volvés siempre? Amiga, yo tengo toda mi familia y muchos amigos acá. Imagínate, ahora en la tarde voy a llevar a jugar a mis sobrinos. En bicicleta vamos, porque acá es re seguro y está todo cerca. Después seguramente salga a caminar con mis viejos. Y a la noche seguro algo hago con mis amigas. Siempre se organizan eventos o espectáculos. Y lo mejor es que salimos tranquilas, porque acá te sentís segura, cuidada, y eso es impagable. No sé, amiga, ¿viste cuando un lugar lo sentís tuyo? Bueno, así me siento en Roca, en mi casa. ¿Y sabes qué? Es donde quisiera hacer mi casa en un futuro. Porque ya te dije, si tengo que elegir dónde vivir el día de mañana, no lo dudo. Me quedo acá. Sabemos que cada mañana, antes de salir al campo, se te cruzan muchos pensamientos. Son los mismos miedos, las mismas preocupaciones que esta realidad inédita nos genera a todos. Pero salís igual, convencido de tu papel fundamental, seguro de poder cumplirlo. Y tomando como todos, las precauciones necesarias. Queremos que sepas que no estás solo. Que todos los demás se quedan en casa para cuidarte y cuidarnos. Estamos todos detrás de tus pasos, orgullosos de que los estés dando y agradeciéndote por ello. Gracias por cuidarnos. Gracias por cuidarte. Pelu Carilo. Peinados, maquillaje y uñas. Excelencia en atención. Recibimos todas las tarjetas de crédito y bonos de OSECAC. Teléfono 3472-1558-2002. Santa Fe, 1323. Pelu Carilo. Este Día del Padre, disfruta de todas las facilidades de compra con tarjeta Marcos Juárez y local. Descuentos exclusivos y cuotas sin interés en ópticas, indumentaria, calzado, bazar, joyerías, bicicleterías, farmacia, electrodomésticos y más en todos los comercios adheridos. Papá se merece lo mejor. Visita nuestras redes y elegí un regalo especial para él en nuestro catálogo. Tarjeta Marcos Juárez y local, les deseo un feliz Día del Padre a aquellos valientes hombres que cada día dan su mejor esfuerzo por hacer felices a sus familias. Segundo bloque de Entre Vos y Yo Actualidad, se acomodaron todos, estábamos todos relajados. Bien, vamos a ahora sí a repasar cómo va a ser el, quién, no sé quién lo va a decir, cómo van a hacerlo. Decime los horarios de los restaurantes y vos el protocolo. Dale. De cómo van a funcionar. Vamos a dividir tareas. El horario que está establecido no se le puso horario de inicio, porque en general la gente que empieza con los bares a la hora del desayuno no hay problema, y se puso un horario tope a la noche durante la semana, de lunes a jueves hasta las 0 horas. Y viernes, sábado y domingo hasta las 1 de la mañana. Esto permite, por ejemplo, en los bares que van a tener menor capacidad para atender, y en los restaurantes, sobre todo en los restaurantes, que pueden hacer dos turnos de atención. Claro, quizás, la rotación. Sobre todo en invierno, que se cena a lo mejor un poco más temprano, poder hacer un turno a las 9 y claro, hacer otra atención a las 11. Se pensó en virtud de eso, y bueno, ¿y por qué está circunscripto esta aprobación a lo que es un servicio gastronómico, no a lo que es un pub, un boliche, un bailable? Entonces, la hora también circunscribe también esa función, ¿no es cierto?, del bar con alguna comida. Bien, y cuando... Sí, perdón. Yo te voy a preguntar,
El tema del COE, sí. ¿Se reniega con el COE? Con el tema este de los cambios de horario, están todo el tiempo cambiándole, o sea, es como que trabajan muy desorganizados, o sea, una cosa uh-huh. que no les puede estar cambiando todo el tiempo los horarios o todo lo que les bajan en un momento a la media hora, otra cosa, o sea... Y lo que pasa es que, a ver... Yo sé que están aceptando todo lo que ellos les envían, pero, o sea, se le hace una confusión a la gente, porque uno sube a las redes y al rato tenés que bajar o decir no, o cambiar, o borrar, eliminar, o sea, es todo... Sí, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la municipalidad, éramos un grupo de personas con buenas voluntades, pero no nos conocíamos ninguno. Nos llevó casi un año conocernos y armar una dinámica grupal. El COE se inventó. A partir de la pandemia. Hace 70 días. Claro. Con gente de todas las áreas y de todos los niveles gubernamentales. Manejar la comunicación fluida entre todos y, sobre todo, manejar el mismo criterio y que ese criterio se baje de la misma manera porque cada uno lo interpreta de una manera diferente, hace que se haga difícil, ¿no? Sumado a que hay un COE central y después hay COEs regionales que arbitran distintos departamentos. Nosotros dependemos del COE Villa María, que abarca 3 departamentos, casi 400.000 habitantes afectados al COE de Villa María. Entonces, bueno, se suma a que Córdoba tiene una dinámica que ha tenido zonas rojas, ha tenido zonas blancas y ha tenido zonas intermedias. Entonces, también eso va cambiando mucho la dinámica. En esto estamos todos aprendiendo, obviamente que todo el mundo lo hace con la buena voluntad, pero en todos estos apuros creo que yo más que el funcionamiento del COE me quejo de que la publicación sale primero en los medios y no en los municipios o en los departamentos o en los COE regionales que estamos trabajando. Claro. Entonces, la gente se desespera, empieza a llamar y nosotros todavía no tenemos la información. Y los medios ya los publicamos porque nos pasó que teníamos la información antes. Claro. Ariel, a ver cómo va a ser el sistema de restaurante. Bueno, como dijo Kicillof en su momento, la normalidad ya no existe. Así que se van a encontrar, por ejemplo, los clientes deben permanecer en el exterior, ¿sí? A la espera de hacerlos ingresar. ¿Por qué? Porque no va a haber mantelería. ¡Ay, ¿sí? no! ¿Qué dije yo ahí? No va a haber mantelería. ¿Sí? Disposición de mesas a una distancia de 2 metros. Entonces, debemos recibirlo a los clientes en la puerta, tomarle los datos, ¿sí? Desinfectar con alcohol, como se hace habitualmente. ¿Sí? ¿Sí? Así que... claro, como las manos. Claro. Sí, sí, todo. El protocolo, obviamente que los empleados tienen que estar con todos con tapabocas y demás. Una vez que se sientan, tenemos que usar individuales, ¿sí? No se puede usar servilleta de tela, va a ser servilleta descartable. Y todo esto de centro de mesas, azucareros y demás, tampoco se puede hacer, tampoco se puede poner en un diario, ¿sí? Entre algunas de las cosas que se manifiestan. Los cubiertos debidamente ensobrados. Toda la vajilla obviamente repasada, cosa que pensé que me ibas a decir descartable. No, descartable no. Como te decía, las mesas no pueden ser tendidas con anticipación, no se pueden disponer sobre la mesa las cartas, menú, ¿sí? ¿Y cómo se mesa, lo adornos, informás? Hay que hablarlo, podés exponer colgado en una pared o en la entrada del tengan comercio. Tengan paciencia. Claro, pizarrones en algún caso. ¿Y los mozos cómo van a estar con su vestimenta? Vestimenta adecuada, sí, o en tapabocas o barbijo. Sí. ¿Y guantes? No, guantes no especifica. Uh-huh. A ver, ¿qué otra cosa más? No está permitido el autoservicio, ¿sí? Ah, no, el que tenía la churrasquita. La ensalada, nada, viene toda la cocina. Tiene todo ya para hacer. Claro. No se levanta, el cliente no se levanta, excepto para ir al baño, no se levanta. ¿Y el baño? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, los horarios que ya lo estuvimos diciendo, y bueno, todo lo que tiene que ver la técnica lavado de la vajilla, cosas específicas. ¿En general es muy difícil adaptarse al protocolo? No. Porque hoy exageraban, decían que tenían que... La adaptación no, hay que acostumbrar a la gente. Pero ¿no? las instalaciones las tenés, es una cuestión de modos. Sí, pero tal el cual. Resto. Hábitos. En realidad. Por eso vuelvo a repetir lo que dije en el principio cuando comenzamos: que se tomen su tiempo para hacer reservas, ¿sí? Para tratar de ubicarles y orientarlos con respecto al horario. Como decía Verónica, posiblemente viernes y sábado, que es donde más sale más flujo de gente. Hagamos 2 turnos, 21 horas y 23. ¿Sí? Recordar también que está permitido a la gente del departamento moverse dentro del departamento. Claro, puede venir gente de Leones tranquilamente a cenar.
En la zona blanca no tienen que tener permiso y nosotros, gracias a Dios, estamos en esa zona blanca. ¿Y qué le van a pedir? A ver, ¿viene de Leones o nosotros vamos a Leones? Pero vamos a toda comer a la churrasquita. Viene alguien de Leones. ¿Con qué permiso tiene que venir? Y con algún permiso de circulación, porque bueno, también está esta cuestión, digamos. Claro. Porque te habilitan un lugar para ir a comer, pero te dicen que... Cuando se habilitó, por ejemplo, el tema de la pesca, lo que se había habilitado era la actividad de la pesca. Entonces todo el mundo llamaba para pedir permisos para circular por la pesca, y en realidad nosotros no otorgamos permisos para circular por la pesca. Entonces cada uno tendrá un permiso que le permita circular por algún motivo. Hay permisos que son de 48 horas, hay distintos tipos de permisos que la gente... ¿no es cierto? El tema, vuelvo a repetirte, creo que de la manera que se va a abrir va a alcanzar para contener a la gente de la misma ciudad, en términos generales, porque lo que más va a costar la adaptación achicar los espacios, digamos, agrandar las distancias entre una mesa y otra, y que vas a tener menos capacidad. La mesa tiene que ser más grande para que también los comensales tengan esta distancia y no estén todos amontonados. Antes nos sentábamos en un bar y en una mesita chiquita metíamos 8 personas alrededor. Sí. Eso es lo que es una dinámica. Sí, me faltó decir eso. ¿No? Entre mesa y mesa, 2 metros de distancia. Y entre un comensal y el otro, 1.5 metros. ¿Cuando se sientan, se sacan el barbijo o entran ya sin barbijo? En realidad el barbijo no se lo saca, se lo debería sacar cuando se sienta en la mesa. Claro. Hay que comprarse los top, esos que tienen ustedes dos. Claro. Si uno con cierre para comer. No come, me lo imaginaba. El plato. ¿Qué situaciones? Es raro, porque es acostumbrado a la mantelería, a tener todo... Pero preparado, alguien que viene, se va a demorar un poco más. Pero la gente se va a acostumbrar. Alguien que viene de Leones, de Roca, a comer a la churrasquita y pasa el control, le dice vengo porque tengo una reserva hecha en la parrilla y está bien. Y sí, va a tener que tener un permiso para circular. Porque si no lo tenés, ojo que también está permitido la reunión familiar también, por eso te digo que... Sí, pero las reuniones familiares dentro de la misma ciudad. Sí. Ah, bien. Todavía no está habilitado, está pensando en eso. ¿Cómo han sobrevivido? Yo estoy acá mirándolo de afuera porque nosotros no estamos todavía habilitados. Sí, ¿cómo han sobrevivido a las cuestiones económicas? Y estamos muy complicados, como te decía, porque hace 3 meses que no estamos trabajando, por eso, más allá de una flexibilización a nivel cuarentena, pandemia, por ahí estamos buscando una flexibilización a nivel laboral para que podamos trabajar, si bien lo estamos haciendo, y como te decía, nos reinventamos como podemos, pero la gente, no todo el mundo, tiene ganas y no todo el mundo está preparado para tomar clases de esta manera. La actividad física, aparte de ser importante fisiológicamente, lo es también a nivel social, el gimnasio. Entonces, realmente estamos muy complicados. Bueno, ni hablar de los que... tenemos que pagar profesores, de los que tienen que pagar alquiler, de los que tenemos que pagar todos los servicios que hay que seguir pagando. Uh-huh. Hay que felicitar a los padres que continúan pagando y continuando también con las clases online, porque las chiquitas se prenden y también veo, me decías recién el compañerismo, las nenas, las que hacen tanto que no se ven, chiquititas que hacen danza, que hacen gimnasia, que hacen actividades y que no se ven, se extrañan. Bueno, también hay que reconocer el sacrificio de los padres, que algunos continúan pagando, si bien a vos no te alcanza. No, perfecto. Claro. Yo estoy totalmente agradecida y a mí, como dijo Verónica hace un rato, hay cosas positivas que rescatar y realmente... Académicamente yo he aprendido muchísimo, mis alumnas también, agradecida enormemente a todos los familiares, padres en la parte académica y adultos que nos están acompañando a pasar esta etapa, ¿sí? Que creemos que prontito, nosotros sostenemos que prontito vamos a tener una flexibilización para nuestra área. ¿Qué vendrá, Vero? ¿Antes de las clases? Me estaba relajada, Verónica. ¿Qué vendrá antes de las clases o después de las clases? Porque es... El tema ¿qué de continúa? ¿Gimnasio? No. ¿Gimnasio? Yo por ahí no me atrevo a decir cosas porque es mi pensamiento y después se puede tomar como
una falsa expectativa. Sí, pero, yo creo que la mayoría de las actividades que tienen que ver con lo comercial y con lo laboral se van a liberar antes. Para mí porque también. No dependen del sector público, dependen del sector privado, y creo que ya hace rato que se dejó de tener la mirada nada más que sanitaria para tener también la mirada, ¿no es cierto?, económica y de la cuestión laboral, que de a poco se están flexibilizando. Obviamente hay algunas cosas que van quedando más para el último y bueno, y que afectan a mucha gente. Pero creo que pasa por lo que decía Rita, no es que no sea bueno darlo por internet, no es que ella no haya aprendido mucho, es que ella eligió otro tipo de comercio, otro tipo de negocio, uh-huh. otro tipo de actividad. Ella lo eligió hacer presencial y hoy no te permite la situación elegir. Hoy me contestaba justamente una de las personas con las que hablaba por el tema de gimnasio uh-huh. y me decía, de última la gente puede elegir si quiere ir al gimnasio o no quiere ir. Es que en este momento no estamos en posición de elecciones, uh-huh. de poder elegir. Esta pandemia ha hecho que se tomen medidas donde nosotros no hayamos perdido de alguna manera nuestra posibilidad de elegir. ¿Siguen teniendo uh-huh. denuncias al 103? Permanentemente. ¿Y siguen el mismo tipo de denuncias? No, va variando. Hay mucha consulta. Ahora no es solamente denuncia, también hay muchas consultas por los comercios. Bueno, hoy muchas consultas para ver cómo se podía trabajar, de qué manera. La gente toma con buena predisposición cuando los chicos se acercan a darles un poco el asesoramiento, y eso es un poco que también me gustaría que quede como mensaje. Si bien a nosotros hoy nos toca una tarea muy odiosa, y lo digo con todas las letras, porque hoy los municipios estamos haciendo el trabajo más difícil, que es enfrentarnos con la gente y controlar todas las disposiciones que determina la nación y la provincia, y en la cual nosotros no podemos participar en la toma de decisiones. También somos los que escuchamos todos los días a la gente, vamos y estamos para asesorarlos y acompañarlos. Si bien es cierto que hay disposiciones, nuestra idea es, o sea, por eso queremos que utilicen todos los recursos que podamos tener para decir si necesitan un inspector que vaya al lugar, que los asesore in situ, que les dé más material, que les dé información, o llamar los teléfonos, yo le digo el 103, pero son tres números, ¿no es cierto? 44. Permanentemente 400. Están dilucidando dudas. Y nosotros nos mantenemos en contacto con las autoridades provinciales y nacionales. Cuando no podemos, digamos, dar respuesta a eso, lo consultamos. Bueno, contame, en los últimos minutitos me levantabas la mano. Mirá cómo se Yo levanto la mano porque quiero hacer una pregunta que... No, porque quiero hacer una pregunta que nosotros es como que no tenemos bien claro si el municipio no puede, digamos, tomar determinaciones... que no sea, digamos, avalada por el COE regional para flexibilizar en zonas blancas, como es nuestro caso, que no tuvimos, digamos, ningún caso. No se puede. No tenemos autorización, y eso lo ha explicado el intendente claramente. Exactamente. O sea, nosotros lo único que podemos hacer es reglamentar cuestiones que el COE no reglamenta. Por ejemplo, llegó el protocolo, ¿no es cierto?, con todas las disposiciones para bares y comedores, y le dejó la libertad al municipio para que regule el horario. Bien, bien. Solamente el horario. Sí, lo que pasa... Hay actividades que vienen inclusive con el horario establecido por el COE, como esta flexibilización que tuvieron los comercios, que primero uh-huh. fue hasta las 4 de la tarde y después lo permitieron hasta las 7. Y hay otras que si están expresamente prohibidas por el DNU nacional, ni siquiera claro. la provincia lo puede uh-huh. modificar. Este es el caso, por ejemplo, aún en esta etapa de distanciamiento social, siguen prohibidas por DNU nacional los eventos culturales, los eventos salones. Masivos, los salones de fiestas, los partidos de fútbol. Ay, sí. Entonces, no va a poder hacerlo ninguna provincia tampoco, okay. por más que te hace. Lo que va a autorizar, la provincia va a reglamentar dentro de su territorio cómo aquello que a nivel nacional se permite... ¿no es cierto?, se puede hacer en ese territorio. Perfecto, lo pregunté porque a veces solemos tener conversaciones de que no teníamos bien claro ese tema, entonces quería... Si tuviésemos esa posibilidad, hubiésemos ya... Flexibilizado. Sí, flexibilizado, de alguna manera. No solamente estas, otras, exacto. como por ejemplo, nosotros hemos pedido la flexibilización de hotelería de paso, claro. que es la hotelería uh-huh. vinculada a actividades exceptuadas, porque acá nosotros no tenemos turismo.
pero los hoteles viven de, de los viajantes, de la gente que viene sí. En las empresas, ¿no es cierto?, con los protocolos pertinentes, con el control que hacemos nosotros con los datos de la persona. Bueno, protocolos como todo, y sin embargo tampoco lo han habilitado. Habilita. Como eso, varias actividades que todavía quedan sin. Yo tengo dos preguntas, Vero. Dice una dueña de una heladería, dice, ¿cómo hago yo que estoy cerrando a las 19 horas y aparte tiene cafetería? ¿Sigue con el mismo horario? Bueno, hay que ver cómo está inscrita ella. Claro. Ah, tienen que ir a dónde, porque ¿a dónde lo consultan? También está esta Vero. Cuestión, a ver, no lo digo por este caso porque no sé particularmente de quién estás hablando, pero con esta cuestión de que muchos han mutado un poco su actividad, bueno, de pronto cuando se habilitaron la ferretería todos querían ser ferreteros y en realidad lo que deben cambiar sí. Lo que se tiene ya hace es, un tiempo que tiene claro ese. La actividad comercial para la cual está habilitada al momento que se efectúa la norma. Ajá, perfecto. Creo que hay dos. A nivel deportivo, dice, el COE hizo desastres. En el mismo día, 4 resoluciones distintas. No se lo puede defender. Tendrían que asesorarse con personas idóneas en cada tema a resolver. Bueno, y a tu derecha tenés quien conoce muchísimo de deporte. ¿Cuándo más volvería el fútbol? No, siendo generoso, septiembre, hablaríamos de septiembre. Comenzar a entrenar a partir de agosto. Si es que Liga del Villense, en lo que compete la región, se anima a hacer un campeonato de verano que sea desde octubre hasta marzo, pero si no, habría que pensar en 2021. Ya. Sí. El protocolo que armaron Rita con el grupo de gimnasios, más o menos, contame, me quedan unos minutitos, contame de qué se trata básicamente. Puntualmente el protocolo no es que lo armamos en conjunto, sino que algunos de los gimnasios han presentado protocolos a la municipalidad. Puntualmente habla de el distanciamiento, de las clases reducidas, sin uso de elementos y todo lo que ya sabemos que tiene que haber. A lo que voy es que la semana pasada estuvimos en una conferencia vía Zoom con un grupo, una asociación de gimnasios de Córdoba. Y bueno, ahí también nos presentaron un protocolo que también eso nos hizo armar uno nosotros, en el cual nos tiraban tips, por ejemplo, de 45 minutos de clase, claro. En 15 minutos hay que limpiar el área, que no se tiene que cruzar la gente que ingresa con la gente que sale, buscar ese tipo de pautas, obviamente la limpieza de los elementos, el uso de tapabocas, que está un poco, nosotros por ahí no estamos muy de acuerdo porque haciendo actividad física es complicado, pero bueno, de tener que tenerlo, adaptaremos las clases de una manera en que se pueda utilizar lo necesario y se pueda hacer lo necesario para que podamos volver al salón. Bueno, no pierdan las esperanzas, porque a mí me parece que en poquito tiempo ya va a estar, ya van a estar regresando. Yo creo que sí, porque quedan muy pocas cosas. Hoy se habilitó también, sí. Si bien lo más notorio fue otra de las actividades que fue de empleadas domésticas. También es. Bueno, que también era muy esperado este rubro y que hubo mucha resistencia. Creo que basado en que, bueno, no es la misma problemática que vive una empleada doméstica en una ciudad de grande, ¿no es cierto?, donde utiliza transporte público, donde quizás venga de asentamientos de villas, que donde hay mucho conglomerado de gente, a la situación de las empleadas domésticas en la ciudad, como la nuestra o del interior, ¿no es cierto?, que sabemos quién es, sabemos dónde trabaja, si trabaja en otro lugar, también si esa familia está con alguna persona de riesgo, no usa transporte público, se transporta individualmente y en muchos casos hasta trabaja. Por ejemplo, la chica que va a mi casa, no hay nadie, trabaja ella sola. Claro. No, en el momento que está trabajando, no estoy en la casa y no hay ningún otro miembro de la familia. Qué manera entonces, de limpiar hay situaciones en esta diferentes, cuarentena. ¿No? Hicimos de todo en esta cuarentena. Sí, ¿querés algo? Muchísimas preguntas hay en este teléfono que se estaba cargando. Hay muchísimas preguntas para Verónica. No me queda más tiempo. ¿Querés elegir uno o dos y ya está? Bueno, a ver, para Verónica, ¿hasta qué hora van a estar abiertos los clubes para la parte deportiva? Esa es una, pero bueno, hay muchas. ¿Ya habilitaron los clubes? Claro, no son los clubes, sí. En realidad son las actividades deportivas que están como autorizadas, el tenis. Como el tenis, sí. Bueno, el golf,
Ahora se agregó, Food Golf, pero bueno, están hasta las 6 de la tarde. Increíble. ¿Sabes? Sí. Me da esta vergüenza que lo enumeremos delante de gente que puede estar, que tiene gimnasio bien. Y que puede estar escuchando del otro lado. Les digo, me hace mal, porque no es justo. Bueno, acá hay otra, perdón. Sí. Dice, hola, en el Parque Loinas hubo fútbol y hay negocios de ese deporte sin poder trabajar. ¿Se puede o no? Hace del 20 del 3 que no hay ingresos. Otra de las... Elegí así, pero hay muchísimas. Las canchas de fútbol 5 también presentaron protocolos y presentaron reclamos en la municipalidad y los hemos elevado. Pero el fútbol es un deporte de contacto donde hay roce permanente, no se puede mantener la distancia. Más allá, que yo no voy a discutir, que también la gente es negligente y está jugando al fútbol en el parquecito. Ahora, una cosa es la negligencia individual, ¿no es cierto?, que será revisada por la policía en el ámbito público, ¿no es cierto? Y otra cosa es la actividad. Bueno, apelamos a que todos se porten bien y hagan las cosas como corresponde. Ubaldo Margarita Ubi, ¿ya hizo la reserva? Sí, tengo a ver, que lo estoy viendo de acá. Matambre y papa frita para la mañana. Ya para tres. Al mediodía para milanesa. Le mete, a la mediodía milanesa. Esa es una desventaja, porque él está haciendo la reserva ahora y lo estoy viendo. Sí. Entonces, públicamente digo que estamos en desventaja. Nosotros tenemos que llamar. Bueno, ya comienza No Somos Locos. Gracias, Ariel. Un placer. Toda la suerte. Gracias. Toda la suerte. Te queremos. Y bueno, espero en la radio que vaya también a hacer el pase un día con Mariano Pauloni. Puede resultar divertido. Tenemos bastante... Rita, ¿qué querés que te diga? Yo quiero seguir aclarando que nosotros tenemos muchos protocolos armados. Por ahí, bueno, no te puedo decir puntualmente cada, digamos, enumerarte todo, pero tenemos armado todo fehacientemente para que nos puedan habilitar de una manera lógica. Nosotros somos seres que lo que menos queremos es que tengamos algún problema en el gimnasio, simplemente queremos trabajar de una manera consciente. Bien. Y es por lo que estamos peleando. Ya va a llegar. Verónica, gracias. Siempre disponible, dispuesta. Y bueno, te di una buena noticia y te la pasé. Mañana la desarrollamos. De acá se van todos contentos. Es el único programa que se van contentos. De otros no tanto. Se van. De otros no tanto. Así que vengan más a querida compañera y amiga. Vamos a agradecer. Vamos a agradecer a Perú Cariló. Sí, también, pobre. Santa Fe 1323. Amapola de Lili León, 9 de julio 2020. Aprovechen el 2x1 que está buenísimo. Corpac, mayorista y minorista en Alvear y Ruta 9, y las repeticiones viernes 15:30, domingo 17 y lunes 16. Bueno, gracias. Le agradezco a Buyo, miren qué hermoso esto, estilo astronauta, se dice como usted. Hermoso. ¿Qué sé yo? Y bueno, yo obviamente la quedo, astronauta, quédate. Yo le quiero agradecer a José Bocio, a Mariano Perfumo, a Francisco Perfumo, me hace así, y a todos ustedes por siempre acompañarme y a los que están del otro lado. El reencuentro es el próximo miércoles a las 21 horas por la pantalla de Televisora Regional Unimar. Gracias y no se vayan, quédense que ya está sentadito ocupando su lugar Ubaldo Margarita.